Muy buenas tardes. ¿Cuál es el final al que tendemos? El pacífico goce de la igualdad y de la libertad, el reino de la justicia eterna, cuyas leyes están grabadas no en el mármol o la piedra, sino en el corazón. Qué pena con ustedes, voy a volver a iniciar. ¿Cuál es el final que tendemos? El pacífico goce de la igualdad y de la libertad. El reino de la justicia eterna, cuyas leyes están grabadas no en el mármol o la piedra, sino en el corazón de todos los hombres. Queremos un orden de las cosas en el que todas las pasiones bajas y crueles estén encadenadas, en el que las distinciones nazcan del seno mismo de la igualdad en el que la patria asegure el bienestar de todo individuo. Robespierre. Les damos la bienvenida a un conversatorio más de conmemoremos. Nos complace mucho que estén acompañándonos el día de hoy. Como hemos enunciado en otras ocasiones, para el Centro de Estudios es muy importante poder... Ofrecer a la ciudad la rememoración de acontecimientos que creemos marcan lo que somos el día de hoy. Cuando uno va hacia el pasado, puede reconocer, como decía Santiago Piedraíta en la invitación que hacía para convocarlos a este espacio, uno puede reconocerse pisando huellas. Uno puede reconocerse soñando lo que otros soñaron, proyectando lo que otros soñaron y puede reconocer aún más las deudas que todavía tenemos con lo que otros hombres y otras mujeres proyectaron y enarbolaron como bandera. Hoy pues estamos conmemorando los 230 años de la Revolución Francesa. Tendremos para esa conversación a Santiago Piedraíta y a Mateo. Pero antes de que le demos pie a la conversación, es necesario dar unos avisos y hacer el lanzamiento del número 7 de cuadernos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta para la Reflexión y la Crítica. Para pasar al lanzamiento, también quiero expresarles de mi parte, de parte del Centro de Estudios y de parte del profesor Carlos Mario González. Un agradecimiento por las palabras que nos han enviado de apoyo, dada la convalecencia por la que atraviesa en este momento el profesor. Sabrán algunos de ustedes o se enterarán en este momento que el profesor Carlos Mario González tuvo que suspender por dos meses la conferencia de diálogos en la ciudad debido a una intervención quirúrgica que le hicieron. Se encuentra en recuperación y les manda muchos saludos y como les digo, un agradecimiento por las palabras de apoyo que le han enviado. Y a propósito de diálogos en la ciudad, el profesor Carlos Mario regresará en septiembre, el primer, el primer martes de septiembre, y en aquella ocasión nos estará acompañando con la conferencia el valor de no saber, del error y de la crítica en la configuración de un ser pensante a propósito del texto Lógica y Crítica de Stanislao Zuleta. Y también recordarles que dentro de un mes, el tercer miércoles de agosto, estaremos conmemorando los 200 años de la Batalla de Boyacá para que también nos acompañen y divulguen esa invitación entre sus conocidos. Finalmente, hacer los agradecimientos que corresponden a la Biblioteca Pública Piloto. Por permitirnos, mes a mes, estar en este espacio, a Intisalud, a la librería haylibros.com, que en este momento se encuentra haciendo una feria en la villa, están muy invitados todos, a la librería El Pie de la Letra y a Confiar, hoy un agradecimiento muy especial, porque la cooperativa Confiar es la que nos permite la impresión de los mil ejemplares que sacamos el día del lanzamiento y que también nos posibilitan, aparte del gran trabajo voluntario que hacen los compañeros y las compañeras de la organización, que el libro pueda circular a muy bajo costo. Lo estamos vendiendo hoy en la entrada del auditorio. Y dicho esto, entonces vamos a pasar al lanzamiento del libro, del de número 7, de Cuadernos para la Reflexión y la Crítica. Y dado que Carlos Mario no está hoy con nosotros, pues a mí me corresponde presentar su artículo, eh, esperando que las palabras que él les envía encuentren interés en cada uno de ustedes y quieran pues comprar el libro para poder leer su texto. Este cuaderno tiene hoy o trae hoy para ustedes dos textos el de Carlos Mario González, Génesis y Finitud de la Experiencia Amorosa, y otro texto de nuestro compañero Mateo Cañas, que en un momento lo presentará, sobre la debilidad de la izquierda colombiana, elementos para una autocrítica. Respecto al texto de Carlos, entonces, él nos dice que en su artículo podrán encontrar... Una reflexión en torno a los siguientes puntos. ¿De qué amor hablamos cuando hablamos de amor? El profesor siempre se compromete mucho con los conceptos que aborda. El texto nos hablará de los rasgos caracterizadores del amor pasional y del amor normal. También traerá para ustedes tres dificultades que acechan al amor pasional y tres difíciles pero dichosas vivencias que depara, las dificultades y las dichas que depara. El problema de la individualidad y la autonomía personal en el vínculo de pareja, ese complejo valor de la libertad cuando se está con un otro que se ama, el amor como demanda de ser, y finalmente la pasión amorosa y el matrimonio una contradicción en los términos. Eso es pues lo que pueden encontrar en el artículo del profesor. Y ahora pasamos a la presentación del siguiente artículo por parte de Mateo. Espero disfruten la conversación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Daniela. Y gracias también para todas las personas que nos acompañan. Bueno, el artículo que yo escribí para el número 7 de los cuernos del Centro de Estudios de San Islao Zuleta para la Reflexión y la Crítica, como Daniela lo mencionó, lleva por título la Sobre la debilidad de la izquierda en Colombia, elementos para una autocrítica. Ese artículo en el, en el yo presento eh, los siguientes puntos. En el primero hago una introducción en la que trato de demostrar por qué esos términos complementarios y contradictorios a la vez siguen teniendo vigencia, y por qué, en el contexto reciente de Colombia, particularmente con lo que tiene que ver con el proceso de paz y con las eh, pasadas elecciones presidenciales, ese término cobró una vigencia especial e inusitada aquí en nuestro país. En segundo término, presentó. Los elementos que a mi juicio definen lo que es la izquierda y la distinguen entre, entre sus digamos propias divisiones, corrientes y vertientes internas. En tercer lugar, trato de presentar las razones que se podrían considerar endógenas de la perdón, exógenas de esa debilidad, es decir, lo que tiene que ver con las razones de contexto de nuestro propio país en términos de la, de la estructura socioeconómica, por un lado, y también en términos de la represión y la violencia que ha pesado sobre las disidencias de izquierda para tratar de explicar esa debilidad. Hay otras muchas razones posibles de ese tipo, de, del tipo exógeno que se podrían plantear, por ejemplo, en el panorama presente. Una muy importante es lo que tiene que ver con la situación del vecino país de Venezuela, pero elegí esas dos porque me parecen determinantes. Y para ya pasar a lo que yo llamo la autocrítica y tratar de considerar las razones endógenas de la debilidad de la izquierda en nuestro país o de las izquierdas, porque yo insisto en el artículo en ponerlas en plural. Lo que traté de encontrar como un elemento unificador de un grupo variado de razones es lo que yo ahí llamo la veleidad con un proyecto democrático, que es como lo podrán notar cuando, cuando tengan el artículo en sus manos, ojalá puedan comprar el libro o compartirlo entre ustedes. Es el elemento que yo considero básico para entender esa debilidad, aunque sé que no es el único. Y para hacerlo, tomo un caso particular que me parece, digamos, el más determinante para entender esa debilidad en lo que tiene que ver con las izquierdas legales en Colombia, que es el proceso de, digamos, conformación y disolución del, del que en algún momento fue el gran proyecto de unidad de la izquierda colombiana legal. Que fue el Polo Democrático Alternativo y también en relación con algunos otros sectores de la izquierda. Pero a partir de ahí es que yo eh, me permito hacer el análisis de eso que yo llamo las veleidades con el proyecto democrático. Los invito y las invito a leerlo y también les agradezco a todos los compañeros del CES y a las personas que, con discusiones y con, eh, contribu con contribuciones de distinta índole, permitieron que ese artículo hoy salga a la luz y ustedes lo pueden leer. Gracias. Bueno, muy buenas noches también de mi parte. Y bueno, para dar comienzo a lo que Mateo y yo les vamos a ofrecer el día de hoy, quisiera decir pues en primera medida que a Mateo y a mí nos ha tocado una responsabilidad que en primera medida tiene mucho de, de dichoso. Y mucho de difícil la dificultad de conmemorar un hecho como la revolución francesa tiene mucho que ver también con la dicha de denunciarlo y es que esa revolución a diferencia de las de las demás de su época las contemporáneas como la, la norteamericana o la inglesa incluso es un hito histórico y una verdadera revolución. Es decir, el, todo el, el campo social, económico y político sería pues un antes y un después de esa revolución. Entonces, es una dicha re, eh, evocarla porque es muy cercana al proyecto del CES En términos de que se pone pues en la línea de una lucha social, que se pone en la línea de una lucha en las ideas, que se pone en la línea de una lucha por la igualdad y la libertad. Y eh, en el orden pues, de atacar la dificultad, que también proviene pues, de la importancia y de la complejidad de lo que puede ser, imagínense, pues, un cambio estructural. Mateo y yo hemos querido circunscribir entonces la, el análisis haciendo un recorrido histórico, ahorita les decimos bueno, cuáles son los años que vamos a recorrer, pero analizando principalmente eh, el orden de las ideas. Queremos evocar ese, esos ideales pues de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que hace parte pues de, de los ideales, especialmente de ese sector jacobino de la revolución, y queremos mostrar pues cuál es su valor contemporáneo para nosotros. Entonces, en el recuento histórico van a faltar muchas cosas por la evidencia pues de que tenemos un tiempo limitado. Y de todas maneras, pues la idea no es ahorrarle a ustedes la lectura, sino invitarles a que conozcan este hecho histórico. Bueno, entonces, Mateo, para empezar, el, y bueno, les cuento a ustedes: la, la idea es primero plantearles a ustedes la importancia de esta revolución, un poco profundizando lo que ya dije, porque primero uno tiene que justificar pues, por qué está haciendo lo que está haciendo. Eh, en segunda medida, vamos a plantear cuál va a ser el derrotero histórico que vamos a, a plantear, porque los historiadores eh, difieren algunos en, en cómo acotar dónde empieza, dónde termina la Revolución Francesa. Tercero, vamos a hacer un contexto. Queremos contextualizarlos a ustedes en, en dónde estamos ubicados, y si ese es donde, que sea políticamente, económicamente, geográficamente, históricamente. Por qué? Porque cuando uno va a la historia tiene que tener la capacidad de salir de sí. Es decir, nos vamos a poner en los, en los zapatos en la vida de otros que no son como nosotros y con los que compartimos algunas cosas. Pero en todo caso, lo primero que uno tiene que hacer, digo yo, pues en la historia para entender es que ahí hay una otra edad, pues en términos humanos que se está jugando la vida, pues. Luego de ese contexto, como les digo, para, para conocer a ese otro del histórico, entonces sí empezaremos ya con el análisis histórico, el recorrido pues como tal, para que estén ubicados. Y por último, hablarles pues, de estos tres términos en términos jurídicos eh, e ideológicos principalmente. Me refiero pues, a, a los ideales de la libertad, la, la igualdad y la fraternidad. Entonces, Mateo, ahora sí, importancia de la Revolución Francesa, ¿dónde pondrías vos esa importancia? Bueno, en primer lugar lo pondría en lo que tiene que ver con el hecho de que la Revolución es una especie de parto doloroso de un nuevo mundo, específicamente en lo que tiene que ver con la generación de los, del orden político que será propio de la mayoría de los países de Occidente, incluido este país, Colombia, que básicamente es la constitución de estados republicanos a partir de la ruptura con un antiguo régimen, con un modelo de sociedad totalmente distinto y fundamentado en términos sociales, en términos políticos e incluso culturales, de una manera muy diferente a la que nosotros tenemos y que hoy nos resultaría pues inaceptable eso por un lado y por otro lado señalaría que en la Revolución Francesa aparecen en contradicción y de manera germinal los grandes elementos que darán orientación a luchas políticas y sociales posteriores en el siglo XX. Y que tienen que ver con otro gran concepto, otro gran ideal, que es el ideal democrático. Entonces aparece la idea de una lucha por la igualdad en términos, la igualdad y la libertad en términos meramente jurídicos, y también la lucha por una democracia que vaya más allá de esos elementos y que pueda plantear la posibilidad del accionar concreto del pueblo en términos que no solamente sean formales. Y un último elemento que señalaría es que la Revolución Francesa brinda esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad como un horizonte utópico para, las posteriores, eh, para los posteriores movimientos sociales y políticos que tendrán curso y desarrollo en el siglo XIX, tanto como en el siglo XX. Con, con, enarbolando eh, consignas o enarbolando modelos de sociedad que estaban prefigurados en la lucha de la revolución francesa Bueno, yo añado otros elementos esa revolución a diferencia de las otras, como les decía es más radical que cualquiera un historiador inglés muy importante que se llama Eric Holtbaum él para... Para plantear lo que les estoy diciendo, dice por ejemplo, a los revolucionarios de la Revolución de inglesa y norteamericana, que eran lo más radical en sus países, cuando estalló la Revolución francesa y vinieron pues por por las cercanías ideológicas que tenían, llegaron a la Revolución francesa y eran tratados de moderados, de tibios, pues por decirlo así. O sea, de ese orden pues es la radicalidad de la Revolución francesa. Porque Tumba todo un orden social y económico y político, que es el orden feudal, monárquico, e instaura lo que se conoce como una república. Entonces, esa es una importancia más radical que cualquiera. Y la otra es que tiene un carácter ecuménico, es decir, que tiene influencia más allá de sus propias fronteras. Y eso lo vamos a ver, pues, porque es por influencia de Napoleón y también por la, la influencia que logra ya a través de las ideas. O sea, la Revolución Francesa, como decía pues, ahorita Mateo, tiene incluso pues, efectos en Latinoamérica y va a estar muy relacionado pues, con los movimientos de independencia de, de 1800. Bueno, entonces, para empezar con lo del dónde estamos, yo les decía, ¿quiénes son esos otros a los que vamos a, a visitar? Vamos a plantear en términos históricos, nos vamos a mover de 1787 a 1814. ¿Por qué ese periodo? Porque lo que va a empezar en 1787, vamos a verlo pues, es una revuelta aristocrática que va a empezar a minar el orden monárquico absolutista. Y bueno, ¿por qué terminamos en 1814? Porque es cuando vencen a Napoleón. Hay historiadores que lo ponen en la calle en más, más corto, el periodo 1795-94, cuando caen los jacobinos, pero quisiéramos pues que ustedes se llenen una idea más amplia y también pues para mostrar la, la importancia de Napoleón en este acontecimiento. Entonces, contexto, Mateo. Nosotros vamos a plantearlo en dos maneras. A ver, lo que regía en 1789 en Francia es lo que se conoce con el nombre de antiguo régimen, un sistema feudal, monárquico, en, en el que las jerarquías sociales pues, eran totalmente cristalizadas. Y bueno, ese antiguo régimen que lo vamos a tratar de explicar más detenidamente, también lo vamos a, a, a acompañar en el contexto de unos elementos desestabilizadores, porque este orden feudal había reinado en, en la humanidad, pues o por lo menos en occidente más que todo, durante siglos y uno se tiene que hacer la pregunta por qué las cosas cambian, porque si eso se ha sostenido durante tanto tiempo, qué estaba pasando como para que eh, se derrumbara pues este orden y, y naciese otro. Entonces, Mateo, ¿cómo caracterizaríamos el antiguo régimen? Bueno, en términos políticos, el antiguo régimen tenía una característica que es la monarquía absoluta. Para que se pudiera dar el proceso de conformación de los estados modernos, fue necesario que las pequeñas... Eh, parcialidades territoriales dominadas, digámoslo así, por reyesuelos que eran esos señores feudales que tenían un dominio territorial sobre determinada porción de tierra y usufructuaban el trabajo de siervos que, ten, que los tenían a su servicio para brindarles tributo a esos señores feudales. Para que se pudiera dar la constitución entonces de los estados modernos fue necesario que se produjera la subordinación de todas esas ínsulas, de todas esas parcialidades territoriales en las que gobernaban los señores feudales y la unificación sobre un solo territorio, con un solo ejército, casi siempre una sola lengua, que fue finalmente lo que dio lugar a los estados absolutos. Esto se dio bajo la cabeza de un monarca. En el caso de Francia, esto ocurrió en el siglo XVII con Luis XIV, que es el famoso rey sol, quien tenía todos los méritos que debía tener un monarca, pero luego vamos a ver cómo en el periodo en el que estamos, que ya es el del siglo XVIII, Luis XVI, a quien le corresponde ese tremendo, esa tremenda responsabilidad de ser un monarca absoluto y tener en sus manos todo el poder de una nación, va a ser muy difícil para él y va a haber una permanente pugna de los sectores aristocráticos que son los herederos de ese orden feudal que estaba dividido y parcializado, habrá una permanente pugna por restarle poder a esa monarquía absoluta. Eso por un lado. Y por el otro lado está la compartimentación de la sociedad, es decir, he señalado el elemento político característico que es la monarquía absoluta pero por el otro lado está la, la, la compartimentación de la sociedad en estados generales, que básicamente son estamentos que comparten unas características. Uno de ellos es el clero, otro es la aristocracia que le he mencionado, y el otro es el tercer estado, que tiene la característica, a pesar de ser muy heterogéneo entre sí, de ser el sector de los plebeyos. Es decir, el sector que no tiene ningún privilegio que provenga de la teología, porque no son investidos por Dios como lo es el rey y el clero, ni es un sector que tenga privilegios de sangre, sino que lo único que tienen es su, digamos, su entidad de personas plebeyas. Pero en el caso de un... Eh, Actor de este tercer estado o de una clase social mejor, que es la burguesía, vamos a ver que hay un poder que no es político ni es religioso, pero es un poder económico y un poder social que es el poder del capital que esta clase social en ascenso va ido acumulando. Ese es el tercer estado. Y además de la burguesía están los demás sectores populares, los desarrapados, los campesinos, las gentes humildes de Francia. Sí, notar dos cosas ahí. Bueno, el tercer estado, ya para que se den una idea en términos de porcentajes, que es un aproximado, pues que hacía un diputado de la época, podía constituir el 96% de Francia. Y entonces la otra minoría que era el clero y la aristocracia era a lo sumo pues el 4%. Como dijo Mateo, en el tercer estado cabía desde el burgués más rico hasta el desarrapado más pobre que lo que los unía pues era simplemente que eran plebeyos. Y en Francia era el 90, ese 96% de, del estado que era la plebe era la que sostenía en términos fiscales a través de los impuestos todo este orden feudal, porque los dos primeros estamentos, el clero y la aristocracia, además de tener derechos señoriales sobre, por ejemplo, el campesinado, tenían además excepciones en los impuestos. Bueno, y lo otro para, para continuar sería resaltar eso, que el, el, la riqueza en el, en el orden feudal residía principalmente en la tenencia de la tierra. Y eso es lo que estaba pues, notando Mateo. Va a empezar a aparecer otra forma de riqueza, que es una forma de riqueza mobiliaria, que es pues, la propia del capitalismo. Bueno, yo creo que por ahí más o menos podemos dar un contexto de ese antiguo régimen y dentro de los elementos desestabilizadores de, de este orden que es muy cristalizado, pues lleva siglos dominando, eh, mencionemos entonces algunos de ellos. Bueno, ya lo hemos venido señalando, pero merece una mención aparte: es que la Revolución Francesa es la coronación política de una dominación social que ya venía desarrollando la nueva clase que había surgido de las entrañas de ese orden feudal, que es la clase de los comerciantes, que luego serán pues, los capitalistas industriales. Es el germen de lo que hoy conocemos como los capitalistas y que por haberse asentado inicialmente en las zonas urbanas separadas de de los feudos, es decir, en los burgos llamamos, no despectivamente, sino descriptivamente, llamamos la burguesía. Entonces, la burguesía había venido desarrollando desde hacía mucho tiempo dentro del seno de ese orden feudal y del antiguo régimen posteriormente una influencia social e ideológica que la hacía, eh, tener, la hacía ser una clase muy dinámica y con mucho poder dentro de ese orden de cosas, eh, que incluso le permitía, le permitía tener una disputa con los otros estamentos del, del antiguo régimen. Sí, lo que pasa es que ese poder pues, está limitado de todas maneras por un orden que era divino. O sea, si usted era noble, entonces tenía, podía aspirar a cargos públicos, podía aspirar al, al, al ejército. Entonces por más poder que ellos tuvieran económicamente había una talanquera que, que era de orden política y social que no podían pues, derrumbar, eh, digamos simplemente con ese poder económico que estaban tomando. Exactamente, por eso el sentido de la revolución es romper con esas trabas que le quitaban la posibilidad a la burguesía, a esos eh, incipientes capitalistas o pequeños capitalistas industriales, comerciantes, etcétera de poder hacerse al poder político y al poder social definitivo. Pero ese elemento no explica por sí solo lo que fue la revolución. La burguesía de todas maneras era un sector minoritario dentro del tercer Estado. Entonces, lo que permite entender que la revolución se haya producido y que haya tenido además unos alcances tan profundos en términos de democratización y en términos de establecer un orden social y popular, tiene que ver precisamente con el elemento pueblo. Sí. Y, dale. No, eh, a ver, es que en, en algunas otras revoluciones lo que pasó es que la burguesía se comprometió a gobernar concomitantemente con la aristocracia. Como vamos a empezar a ver aquí, eh, ese caso no se puede dar porque la aristocracia se opone totalmente a cogobernar. Y entonces lo que tiene que hacer la burguesía es apelar al pueblo. Y el pueblo es el que radicaliza todo esto. O sea, cada vez, y vamos a empezar a verlo, que, que la política pues es una pugna de fuerzas. Si estos tienen la fuerza por lo menos para oponerse al rey, el rey tiene la misma fuerza para, para no dejarse vencer. Tienen que apelar entonces a otra fuerza que es la del pueblo, que es la que termina de derrumbar ese orden, pero apelar al pueblo significa que estos tienen sus propios intereses y empiezan a desvirtuar los, los principios que tenían esta, esa burguesía moderada. De ahí sale entonces una burguesía que teme a la radicalidad que está teniendo el pueblo en términos de sus intereses y otra que dice yo apelo al pueblo y, y sigo fiel a mis principios y voy más allá que serían pues los Jacobinos pero bueno me adelanto ahí un poquito sigamos sí. con los elementos pues esa movilización popular hay que decirlo tiene un carácter de todas maneras circunstancial que es obediente a la crisis económica en la que en ese momento estaba en curso el estaba en curso del Estado francés y tenía que ver con la participación en favor de la independencia norteamericana. Francia había participado en esa independencia favoreciéndola para hacerle un contrapeso a su rival político internacional que era Inglaterra en ese momento. Pero un elemento ya no circunstancial, sino que yo ubico dentro de los elementos profundos, así como el que tiene que ver con el ascenso y desarrollo de la burguesía como, como clase social. Y que hace parte de ese desarrollo es lo que tiene que ver con la filosofía de la ilustración, que es, por decirlo así, la fragua ideológica de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en términos ideológicos es la filosofía de la ilustración. Ilustración en su acepción primigenia significa iluminación. ¿Iluminación de qué? De la razón. Entonces, en el centro de la filosofía de la ilustración está la razón. Y eso implica que tanto las relaciones sociales como las relaciones políticas, como las tradiciones, van a ser sometidas al juicio de la razón. Y eso eh, en una sociedad en la que el rey eh, está investido de soberanía por el hecho de proceder de un poder divino empieza a quedar totalmente en entredicho. Lo mismo pasa con los privilegios que, tenía la que tenían la aristocracia y el clero, y entonces eh, la filosofía de la ilustración impone unos términos de impugnación ideológica de todo ese orden del antiguo régimen si, por el hecho de que no se sostenían bajo el juicio de la razón. Sí, otro elemento ahí importante de la ilustración. Hay que decir pues, que, que esta filosofía llevaba un buen rato ya en Europa y que se había filtrado pues, especialmente por, los, por el orden burgués. Y resalto pues, la figura de, de Rousseau, que va a ser especialmente el, quien influencia las ideas jacobinas, que se llaman jacobinos pues, por Jacobo Rousseau. Y entre de la ilustración, además de la razón, otro término muy importante es la autonomía. Es decir, ahora de aquí en más, como decía Kant, los seres humanos habían logrado la mayoría de edad. Es decir, el ser humano tenía, por virtud de la razón, capacidad para darse sus propios destinos en términos individuales, pero esto va a tener también ya efectos sociales. Es decir, la sociedad, y eso va a ser, por ejemplo, los derroteros de la República Jacobina se va, va a luchar por las sus propios derroteros, no va a ser los derroteros que le, clase, le trace, perdón, una un rey o le trace por ejemplo la religión y aunque la ilustración pues no fuera atea, si sí era laica y, y decía pues que el orden mundano, del orden mundano se encarga el hombre y bueno las ideas de Dios se dejan eh, para Dios, bueno esos elementos que hemos eh, mencionado para desestabilizar a Francia, se desestabilizó por medios ideológicos, porque una ideología se cambia con otra ideología. Y si había una ideología que sostenía el orden monárquico, que, que era el que, el que hacía que la gente amaneciera al otro día, con que hay un rey, con que hay un orden feudal, con que yo tengo que pagar esto con que tengo que ir a trabajar por aquel y que a este le debo tal tributo. Ese orden ideológico que sostiene las cosas, como el que sostiene, por ejemplo, el capitalismo en este momento, y nosotros nos levantamos al otro día con un orden capitalista en el que es normal que uno vaya a trabajar y que haya alguien que es dueño de la empresa y que se quede con la plata de la mayoría, bueno, etc. Esa, esa orden ideológico que se mina, eh, la crisis económica, que también mina la estabilidad política de, de este orden feudal más el ascenso de, de esta nueva clase de la burguesía hacen pues como el cóctel de, de esta revolución. Para entrar entonces ya en, en materia, yo me voy a centrar y empezar pues con el recorrido histórico, me voy a centrar especialmente en 1789 para empezar. Y bueno, no va a ser muy detallado el asunto porque tenemos que recorrer casi 30 años de historia en el que pasan muchas cosas. Vamos a tratar de sentarnos en los hitos, en los elementos más, más significativos. Y, y bueno, pronto, si, si se quedan al final, podemos conversar de lo que haya quedado en falta. Entonces, 1789, yo llamaría este año como el año del fin de la, del absolutismo monárquico. Previamente a este año, el rey, por, por causa pues, de la crisis económica que tiene, ha debido realizar varios empréstitos y está endeudado pues, hasta la, hasta el, la crisis pues, financiera que, que, lo, que lo tiene que declararse en, en bancarrota. Pero no se puede declarar en bancarrota porque significaría pues no pagarle a los prestamistas pues que era la burguesía y, y perder prestigio por ese lado. Bueno, entonces esto le tiene que, los lleva a a solicitarnos empréstitos, pero tenían que ser avalados por un orden monárquico que era el parlamento y estos se oponen totalmente. Entonces intentan reformas entonces, fiscales en las que, si, si no se pueden hacer nuevos empréstitos, entonces reformemos fiscalmente este orden y toquemos a los intocables, a los que no están poniendo impuestos. Porque esta crisis había afectado tanto a, a la monarquía pues, como al tercer estado, y la capacidad adquisitiva de los campesinos, que era el 80% de la población, era pues paupérrima. Entonces. Por ahí no se pueden aumentar los impuestos porque no vas a sacar nada si la gente no tiene ni siquiera pues cómo como sobrevivir. Entonces había que tocar a los intocables, a los aristócratas que no pagaban, al, al clero que tampoco pagaba impuestos. Y tocar esto es tocar fibras muy eh, delicadas porque el privilegio y el orden social se sostiene precisamente de que yo soy diferente a los demás en términos pues de, de la aristocracia. A mí no me vaya a igualar con la plebe. Entonces la aristocracia se, se opone en varias ocasiones, hay una serie de revueltas y a lo que obliga al rey es a que tenga que convocar a una asamblea feudal que se llama los estados generales. Los estados generales era una asamblea, pues como les digo, en la que van representantes de los tres estamentos. Entonces eran más o menos 300 por cada uno, representantes del clero, del tercer estado y de la aristocracia. Para reformar eh, fiscalmente el, el orden feudal, pero también una apertura política para atacar ese, uh, ese absolutismo que tenía todo el poder en sus manos. De la, era una apertura para la aristocracia, para recuperar un poco del poder que había perdido y que ya había mencionado Mateo anteriormente. Pero era una apertura también para el tercer Estado, es una, una apertura en términos generales, y ahí era el que, el que tuviera más fuerza. Para imponerse esta convocatoria que es de los estados generales que tiene pues su apertura ya el 5 de mayo de 1789 empieza con el, la, la disputa política del tercer estado por un lado y de la aristocracia y del clero por el otro porque cada uno, pues, quería, digamos, lograr un, un mejor estatus político y económico de esa apertura. En términos generales, bueno, hay, hay una disputa por si se instauran como como estamento, entonces la votación sería nada más por estados, entonces toda votación iba a quedar dos contra uno porque el clero y, y la nobleza, pues, eran casi uno solo y el tercer estado siempre iba a estar en, en desigualdad. Y el tercer estado había logrado una cosa que llama duplicación: era que tener tantos representantes como la suma de los otros dos, pues ellos eran más del 90% de la población. Entonces, en esa disputa, en la que no se dé uno ni el otro, ni, ni, los, ni los aristócratas para poder dar el voto por cabeza, para tener las cosas más iguales, ni el tercer estado del voto por estamento, porque pierden dos a uno siempre. Entonces, pasado un mes de esta apertura, y esto es muy importante, pues lo, lo señaló porque es el, el, el primer, la primer, el primer viso de revolución y se llama la revolución jurídica. Estos representantes que eran más o menos 600 del tercer estado deciden una cosa muy loca, pues en, en, en términos, pues muy valiente y sí muy muy loca porque no nadie se, se la podía esperar en ese momento. Y es que deciden instaurar a espaldas del rey y de manera autónoma una asamblea, cuando ellos no tienen ninguna soberanía, y invitan entonces a que se unan a la asamblea, porque es una asamblea nacional, a los que quieran, al clero y a, y a, y a la aristocracia. Evidentemente, por allá no se apareció nadie pues, de, de la aristocracia, porque eso era darles el, la razón. Entonces, lo que ocurre... Es que el rey evidentemente le niega la tal asamblea porque eso fue sin, sin su verificación. Y cierra la sala donde se reúnen ellos. Entonces, el, que es la sala de los menús, pues. Y entonces el 20 de junio, cuando estos van a, a sesionar su asamblea, encuentran eso cerrado. Y entonces ya saben pues que, que, que tiene que unirse. Y encuentran abierta una cancha de tenis. Y entonces ahí es donde hacen el juramento de, de permanecer unidos en esa cancha de tenis, imagínense 600 personas al lado de la gente en París, con la gente hambriada, con la gente en crisis, con la gente expectativa de lo que se, se venía por delante porque los estados generales era la oportunidad de un cambio por fin y la esperanza pues que tiene la gente entonces en el juramento de permanecer unidos se sale una constitución a Francia y el rey cuando el, ya el, el, en junio 23, en sesión real, convoca a los Estados Generales, entonces están todos los representantes, 1.200 personas, dice, declaro nulas todas las decisiones de la Asamblea, la tal Asamblea no, no existe entonces, y nos vemos mañana para seguir con las deliberaciones de, de los Estados Generales. Todo el mundo se pone de pie, y estos que se habían reunido tres días antes y han hecho el juramento de permanecer juntos. Se quedan. Y aquí vienen pues, dos frases antológicas para que ustedes empiecen a ver esta gente muy valiente y por qué estaban soportados también en el orden ideológico, por qué aprovecharon la crisis, por qué aprovecharon la, 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 el orden que se estaba abriendo políticamente, por qué aprovecharon el respaldo de las masas. Y es que cuando todo el mundo se dispersa y vuelven, los representantes, un representante del rey les dice. Bueno, les recuerdo que el rey les acabó de hablar, por favor dispersense. Y entonces dice Bailey, que era un, un astrónomo de la época y representante diputado por el tercer estado, le dice: Señores, que la nación reunida en asamblea no puede recibir órdenes. Eso es tremendamente revolucionario. O sea, este tipo se igualó al rey. Este tipo no, Este, estos representantes del pueblo. Es decir, la soberanía ya estaba recayendo en el pueblo, no en el rey. Y Mirabú, otro representante, se atreve a decir algo más ontológico, incluso más provocador. Y él le dice, nosotros no vamos de aquí, sino por la fuerza de las bayonetas. Y digo que es muy, muy provocador y, y, muy pro, y es un pronóstico, porque como vamos a ver, pues efectivamente vienen las fuerzas de las bayonetas. El rey tiene que, tiene que aceptar, porque sabe que si ataca directamente a esta a esa población, pues París se le se le insurrecciona porque eso está muy caldeado el ánimo, pero no, no, no renuncia a, a que se elimine esa asamblea. Entonces empieza a preparar el ejército, a rodear París y el, 14, el 11 de julio eh, despide al ministro que, que es de nombre Necker, que era muy cercano al tercer estado, que estaba por, por reformas que le apelaban a un progreso pues en términos fiscales y ese es el pistoletazo para que la gente se dé cuenta pues que el rey no va a aceptar nada las revueltas pues, se toman París eh, las arengas políticas empiezan hay un, hay un representante que se llama Dantón, otro que se llama Camil de Mula que con armas en mano pues le dicen a la gente que que, el, que el, hay tradición del rey se toman París se hacen barricadas queman casas matan gente bueno se, to, se toma en París en ese caso. Y el 14 de julio, que es los 230 años que acabaron de pasar y, y es lo que se conmemora, se toma en la Bastilla. Y la Bastilla, que era, pues, eh, un, es más que todo pues, el término simbólico del despotismo del rey instalado dentro de Francia y después de, de París, apuntando sus cañones a los barrios de, de los obreros. Se toman, se toman ese símbolo, pues, y, y empieza, dice pues, Lenin, incluso, la verdadera revolución. Porque hasta ahora había sido pacífica y en términos jurídicos, pero cuando empieza el, el orden ya popular, cuando el, el pueblo ya mete la mano y, y hace la apelación, pues, incluso las armas, eh, empieza ya la radicalización de la misma. Eso va a pasar también. Bueno, entonces el rey tiene que dimitir, se, se presenta ante la Asamblea, la tiene que aceptar eh, y la Asamblea declara en, en agosto, hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que los tiene que, pues, tiene que hacerlos porque se tiene que decidir entre atacar, entre hacer un compromiso con la aristocracia y, o atacar al campesinado que también estaba en revuelta porque. Lo que pasó en París se, se propagó por toda Francia y en las provincias también se tomaron las armas pues y se hizo una revolución. Entonces estos, para no atacar el campesinado, entonces, decidieron atacar los derechos feudales, pues que, era que los campesinos ya no, desde, que, desde ese 14 de julio dejaron de, de pagar impuestos, ya no aceptaban ningún derecho señorial. Porque como quien dice, si no van a hacer eso todavía en términos jurídicos, pues nosotros lo hacemos de facto. Y esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que más adelante lo vamos a tocar cuando hablemos de libertad, igualdad y fraternidad, tenían que ser aceptados por el rey porque lo que estaba instalado era una, una monarquía constitucional. Es decir, la soberanía recaía en el rey y en la asamblea, eran iguales. Y el rey se contrapone muchas veces a decirle sí a, a esta declaración porque es atacar el orden feudal directamente esa declaración de los derechos del hombre dice que todos somos iguales, que nacemos libres, eh, que, que somos iguales ante la ley, que tenemos libertad de prensa eh, y, es, y las, las otras de libertades pues que ahorita vamos a mencionar. Entonces él no quería darle el sí a eso pues porque era atacar incluso pues su propia soberanía y compartirla. Incluso Luis XVI dice muy ontológicamente también es que dice es que lo absoluto no se puede compartir. Y efectivamente, pues, al compartir esa, ese orden absoluto, lo que estaba era atentando pues, contra su propia soberanía. Entonces, si el pueblo le dio una Asamblea Nacional Constituyente a Francia, el pueblo le daría a Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque van a ser las jornadas de octubre que empiezan con millares de mujeres. Exigiendo pan al rey y caminando desde París hasta Versalles en medio de, pues, de, de la lluvia y del barro y de la desesperación más tremenda, que, que, este, que haya pues, pan para, para la gente, que entonces van a lograr, entre otras cosas, que entonces el rey tenga que decir sí a la declaración. Es otra vez, pues para que la vamos notando, la apelación al pueblo. O sea, si las cosas se estancan porque la Asamblea no es capaz de, de imponerse sobre el rey, entonces el pueblo entra en acción y, y radicaliza las cosas. Como termina 1789, el rey acepta la, la declaración y pasa a vivir pues, a París, en el Palacio de las Tullerías. Y comienza realmente pues, ya la Asamblea Constituyente. Bueno. bueno, entonces es necesario recordar y tener presente el significado de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, es eh, la apertura a un nuevo orden político, la modificación del orden político a partir en este caso de la soberanía eh, que reside según la habían eh, considerado en ese momento a partir de la filosofía de la ilustración y el desarrollo ideológico de la burguesía en la nación. Entonces, estamos en el, en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y esa tiene lugar, su ejercicio constituyente tiene lugar desde finales de 1789, que es lo que acaba... De reseñar Santiago hasta el año de 1792. Esa es el, el, la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente. Las acciones de esta Asamblea Nacional, que son eh, finalmente la obra en la que termina esta Asamblea, es decir, la forma de Estado que constituye ella, es una monarquía parlamentaria. Eso es, ese será el resultado de la Asamblea Constituyente, pero implicará ese ejercicio legislativo a partir de la representación por parte del grupo patriota. Implicará muchas medidas, como ya las ha venido señalando Santiago, que generan mucho, mucha desconfianza y mucho temor en el rey. Son medidas que están atacando directamente. Todo el edificio sobre el cual se sostiene esa cabeza que gobierna Francia. Entonces, frente a esos temores, frente a las medidas que está tomando esta Asamblea Nacional Constituyente, el rey considera que es mejor escapar antes de que todo se ponga peor para él. Y el resultado de, esa, de ese intento de escapatoria es que él es apresado. Y. Ese, esa situación particular tiene un, le da un sentido nuevo al proceso revolucionario porque el pueblo considerará que un rey que intenta huir, es decir, un, un rey que deja, que intenta abandonar a su propia nación, es un rey indigno y no merece la lealtad del pueblo. Entonces, en este, en este momento del que estoy hablando, aparece un primer elemento. De los dos que son definitivos de la caída del, del antiguo régimen en su conjunto. Ya no, solo, ya no solo la reducción del poder absoluto del rey, como ha ocurrido con la obra de la Asamblea Constituyente, sino la, el descrédito total que conducirá a la caída de ese absolutismo. Mateo, déjame decir algo ahí. Es que, como les decía. La radicalización de, de la Revolución Francesa proviene efectivamente de la terquedad, dice también Eric Hobsbawm, de, de, la, monarquía, de la monarquía y de la aristocracia, porque esta constitución, que, que era de todas maneras monárquica, pretendía lograr un compromiso entre las clases dominantes, es decir, entre la burguesía y la aristocracia. Y, ese, y esta obra que está haciendo la, la, esa legislación, como lo dice Mateo, este ámbito de, de que va desde el 90 hasta el 92, es la patentización de que el compromiso era imposible. Y si el compromiso no se puede, si no podemos gobernar juntos, entonces lo que viene es gobernar sin, sin la monarquía y sin la aristocracia y por eso es que se va radicalizando el asunto pues como para que también vamos notando eh, cómo paso a paso la cosa se va tomando avisos cada vez más radicales o sea, pasar de una asamblea que gobierna con el rey a después contar eh, no contar con el rey luego más adelante la cosa se vuelve no solamente una democracia política burguesa sino toma avisos más sociales y, y siempre es o por las reticencias de la aristocracia a lograr un compromiso y un cogobierno con la otra clase dominante, pues que sería la burguesía, y por la apelación al pueblo, pues como lo he mencionado ahorita. Sí, ya para los dos sectores era cada vez más difícil aceptar el, la posibilidad de estar junto al, otro en el junto al otro en el ejercicio del poder. Y entonces, aparte de la, del intento de huida del rey, de huida del rey, perdón que radicaliza el pueblo, está otro elemento que es como decir prender la mecha, que es que el rey intenta, el rey declara la guerra, esa declaratoria, esa declaratoria de guerra declara la guerra a las otras naciones y el asunto que tenemos aquí es que internacionalmente, imagínense ustedes los demás reyes de las naciones europeas, la situación en la que se encuentran eh, sabiendo que en el seno de su vieja Europa se está gestando aquello que les puede destituir de su gobierno y que puede llevar al traste con el antiguo y milenario régimen que ellos presiden. Entonces... Era un mal ejemplo, pues. Era un mal ejemplo. Y las potencias extranjeras estaban en la, en la situación de enemistad frente a esa posibilidad de que la Revolución Francesa se expandiera. Además, Mateo, hay que decir que los muchos aristócratas empiezan a migrar de, de Francia y ellos tienen eh, contactos con reyes de otras naciones y empiezan a planear una invasión a Francia desde afuera para volver a, a poner a Luis XVI pues, en el mandato. Entonces, el hecho de que... El hecho de que se declare la guerra a las, a las naciones extranjeras, cómo se explica si antes más bien el rey quisiera que las tropas extranjeras entraran a territorio francés para restablecer el orden es por una exigencia de una fracción del, del movimiento eh, republicano del movimiento republicano que está pugnando porque se declare la guerra con qué sentido con el sentido de que la revolución en su sentido ecuménico, es decir, en su sentido universal, pueda expandirse hacia los otros pueblos de Europa y del mundo y llevar la idea de la libertad que en ese momento la revolución francesa está presidiendo. Entonces, el rey tiene una intención en la declaratoria de guerra que es en realidad que las tropas extranjeras, que son amigas, puedan llegar a Francia en su rescate y que además se pueda restablecer el antiguo régimen que también tiene el respaldo de esos aristócratas emigrados ante el peligro de la revolución. Pero por el otro lado, un sector republicano que es el de los girondinos, se llaman girondinos porque son un grupo que en su mayoría proviene de un departamento comercial que es la Gironda, y que tiene una orientación capitalista que defiende como su principio más sacrosanto, la propiedad privada, ese sector está promoviendo la guerra a las potencias extranjeras, por la razón que acabo de decir, es decir, por la expansión de la Revolución Francesa, pero también con un sentido mucho más pragmático, que es el de unificar a la nación francesa, que en ese momento se encuentra en una inestabilidad muy grande, insurrecciones, distintos movimientos que están poniendo en entredicho los avances de la revolución. Entonces, aglutinar a toda, la, a toda la nación francesa frente a un enemigo común extranjero, eso por un lado. Y por el otro lado, la posibilidad de salir de la crisis económica mediante la rapiña de la guerra. Habían tenido el ejemplo eh, de Inglaterra, que se había robustecido económica y políticamente bajo la lógica de la guerra. Entonces esa era la razón por la cual los girondinos la favorecían. Pero el pueblo, el pueblo de París, el pueblo de Francia tomará la declaratoria de la guerra como una alta traición. Porque saben que detrás de, la, de esa medida del rey, de la aceptación de la declaratoria de la guerra, se esconde su intención de restablecer el antiguo régimen y de dar al traste con los avances de la revolución. O sea, hay que decir que, que esto lleva pues a, a una serie de derrotas del, del ejército francés, que en un momento empiezan a sospechar que entonces el rey esté, en, esté aliado con los, precisamente con los invasores, y cuando esa sospecha se hace verdadera, entonces el 10 de agosto, ya estamos en 1792, que ya hemos tenido pues una, una constitución inclusive, y ya está es en, en, en operación una asamblea legislativa, y, y lo que se instaura pues es una monarquía constitucional, ese 10 de agosto la insurrección prende otra vez en, en París, y si antes le había dado la Declaración de los Derechos del Hombre, si antes le había dado eh, la Asamblea pues, en, en la toma de la Bastilla, ahora iba a, a cerrar una república, porque lo que empiezan a exigir es que el rey debe de ser por lo menos suspendido y dimitir desde su, de su cargo por la traición pues, que le ha ejercido a Francia. Incluso pues, ahorita está viendo que hay una imagen en la que muestran la escena pues recreada de cuando guillotinan a, al rey. Entonces, en este momento nuevamente es ese personaje particular que ha venido apareciendo reiteradamente en las escenas de la revolución, es decir, el pueblo el que nuevamente traza la avanzadilla de la revolución. Es decir, la, los órdenes que están pugnando desde el ámbito jurídico e institucional. Que son las instituciones que ha ido creando la Revolución Francesa, las asambleas. Eh, el ritmo a ellas se los marca es, ese personaje particular, el pueblo francés. De aquí, es decir, de esa declaratoria de guerra que termina con la, con la insurrección de agosto, estamos en el año de 1792, que que desata la insurrección de agosto y que luego da la, dará origen a la, a la república. O sea, ya no estamos hablando de una monarquía constitucional, sino una república, es decir, de, de derecho. En términos de derechos, en términos jurídicos, ya no existe la monarquía. Ahora, ahora un paso muy pequeño para que, de hecho, el antiguo régimen caiga y caerá con la, de, con la decapitación de Luis XVI. Esto pues simbólicamente es de un significado tremendo, porque no es solamente el soberano de Francia, sino que es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios al que se le está cortando la cabeza, y se le está cortando la cabeza por la traición al pueblo francés después de haber constituido una democracia, perdón, una república. Ahora bien, el sentido... Que habrá de tomar la República en este momento es la razón principal de la pugna entre las dos facciones de, de los republicanos, es decir, de los girondinos y de los que insistentemente hemos venido mencionando sin establecer de manera precisa quiénes son, los jacobinos. Entonces, ¿qué sentido va a tener la República? ¿Va a ser una República burguesa? Va a ser una república en donde el elemento más respetable y frente al cual se subordinan todos los demás es la propiedad privada y si acaso las libertades individuales o si acaso por lo que se va a propugnar es por una república popular y democrática que permita que las libertades proclamadas en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, que el pueblo de París había presionado para que se, para que se estableciera, eh, tengan una posibilidad de desarrollo concreto. Es decir, esas libertades van a tener un sustento concreto para poderse llevar a cabo o no. Esa es la disputa fundamental entre los girondinos y los jacobinos que son un sector también de la clase media de Francia, también del tercer estado como los girondinos, pero que tienen una orientación popular, que están dispuestos a establecer alianzas con el pueblo representado paradigmáticamente por los desarrapados, los sans culottes, que son en términos de en la traducción los sin pantalones que eh, específicamente hace referencia a que son quienes no tenían el elegante traje, la sacoleva que cubría las nalgas, entonces son los Sans culottes, los desarrapados de, Fran de Francia, el pueblo con quien los jacobinos establecen su alianza para darle a la república, a la república francesa, república que será posteriormente entonces, por lo menos en ese aspecto, de la configuración política y del poder modelo para los países actu actuales. Entonces, esa pugna en ese momento, ¿quién la, ¿quién la gana? La ganan los jacobinos. Y ese triunfo implicará, no estará exento de una, de una gran contradicción, digámoslo así. Mateo, antes de, de que continúes, déjame decir alguna, una cosita. Eh, este, esta lucha entre los girondinos y los jacobinos se podía ver muy bien en, las, en los artículos de la, de la nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se iba a dar en, en, 1900, en 1793, que es la constitución que iba a dar esta, esta nueva república. ¿Por qué? Porque en los artículos principales que, que esa construcción es, es como la, el fruto de ambas, de ambas contrapartes, los girondinos van a apelar en sus, en sus artículos por artículos que defiendan la propiedad privada como un hecho natural, como un derecho que está por encima de los demás, que, que está protegido incluso contra, contra otros elementos sociales. Y Robespierre, que es el principal representante de los jacobinos, que no está en contra de la propiedad privada, señalará que eso no puede ser un derecho natural, sino que tiene que estar supeditado a, a, la, a un orden social y, e histórico. Que si el, el derecho natural sería el de la libertad y el de la igualdad, pero que no pongan en los mismos términos pues a la propiedad. Y es que estos girondinos... Temían mucho de la apelación a las masas, porque la apelación a las masas, especial al pueblo, le daba más poder a estos y más capacidad de lucha y más capacidad de participación, y metían elementos pues más progresistas en términos sociales que afectaban sus intereses de clase. Como, como decía bien Mateo, los jacobinos no temieron entonces ir en pro. De, coherentemente con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y decir que entonces hay una igualdad y van a luchar por instaurar utópicamente, hay que decirlo, que tal vez ellos sean víctimas de esa utopía, porque históricamente era una visión muy adelantada, pero entonces ellos van a intentar instaurar pues, una república, por lo menos en términos ideales, igualitaria y van a luchar por eso, ellos van a proponer cosas como repartición de tierras, como pensiones para la vejez, pensiones por invalidez, eh, salud pública gratuita, van a intentar eh, educación también pública, o sea, muchas cosas que, que ahorita tenemos y que incluso como podemos ver desde ese momento se estaban instaurando y se tenían como como una bandera y para también mirar el grado en el que estamos, pues de retroceso, que ahorita incluso se ponen en duda si eso sí debe ser público, si sí debe ser un derecho, y, y bueno, como para notar cuál ha sido también el avance en esas pérdidas que, que estaban planteando estos en hace 230 años. Bueno, iba por la línea de señalar una contradicción en la cual estaba en cursa esa república jacobina, que tiene que ver por un lado, en términos muy característicos, con el terror, con lo que se conoce como el terror. Y por el otro lado, para demarcar esa contradicción, los elementos que acabaste vos de señalar, que tienen que ver con la constitución de una república que para ese entonces era muy radical y muy avanzada en términos sociales, que por eso al comienzo de esta presentación decía yo que... En la Revolución Francesa están prefigurados los elementos que darán lugar a la disputa entre la izquierda y la derecha como la disputa de la aspiración por un orden más o menos igualitario, entendido la, la igual, entendida la igualdad no como la homogeneidad, sino como el establecimiento de unas condiciones sociales de equidad y por el otro lado la aspiración de la institución de un basado en el individualismo y en, el, eh, y en la protección de la propiedad, de la propiedad privada. Entonces, está esa, esa avanzada en términos de una república social y en términos de una república democrática, porque implica tanto lo que tiene que ver con las libertades civiles como lo que atañe a las condiciones sociales que hacen posible el desarrollo de esas libertades civiles, pero por el otro lado está el ejercicio de una violencia brutal que además tiene una, una justificación que ahorita podría causarnos pues, escalofrío. Pero ¿qué hace que, que los jacobinos, a partir del Comité de Salud Pública, que es el órgano que crea la convención que está dando lugar a la República? La, el Comité de Salud Pública lleve a cabo la represión contra los sectores disidentes de la revolución. Estamos en una situación en la que por todos lados la República Francesa y los Jacobinos a su cabeza están en peligro. Entonces está el asedio de las potencias extranjeras, está el asedio de la contrarrevolución interna encarnada por los aristócratas, por los Girondinos, por está la presión de los sectores más radicales. De los sans culottes que claman por la sangre de los aristócratas y de los, y de los mismos girondinos y los sectores aburguesados. Entonces, es una, una situación en la que, poniendo las cosas en una balanza, eh, los partidarios del terror, que insisto, el terror es concomitante con, en este caso con la República Social de la que ahorita nos habló Santiago, están poniendo en la balanza el sostenimiento de la obra republicana frente a su, disol su disolución por esas fuerzas reaccionarias que asedian desde afuera la misma revolución. No, no nos, desde afuera y desde adentro, no nos gusta escuchar el, la justificación que hace Robespierre del terror presentándolo como, como la virtud, como, la forma, como una forma elevada de la virtud. Pero si políticamente hacemos el análisis de la situación que vivía la República Francesa, entonces tendremos que considerar que en ese momento para el sostenimiento, para el sostenimiento de la República las medidas de fuerza eran, eran determinantes. Y la consideración de esas medidas de fuerza pasa necesariamente por la consideración de las, de las medidas de fuerza de la contrarrevolución, es decir, no se entiende lo uno sin lo otro, pero no dejaremos de escuchar y de leer de parte de Robespierre un, unas declaraciones con un profundo sentido humanista, igualitario. Por ejemplo, esta eh, constitución que da origen a la república, perdón, que, que deriva de la república, que es tan radical, que tiene un sentido tan igualitario. Proclama, y esto es algo en lo que Robespierre está de acuerdo y es uno de sus principales artífices: la, el establecimiento del sufragio universal masculino, pero que de todas maneras, frente a las, a las formas que había adoptado el sufragio anteriormente, que era censitario, limitado y restringido solo a un sector de la sociedad, eran profundamente. Avanzadas. Y así como está esa, hay muchas otras medidas de Robespierre que tienen un sentido eh, muy igualitario y un sentido democrático. Mateo, es que iba a comentar algo sobre el término de, del terror y la violencia. Todo este periodo es muy violento. No solamente pues la violencia viene de parte de los jacobinos. Y con las revoluciones pasa algo. Y es que a través del tiempo, mamá, que va pasando el tiempo se le miran de forma muy mítica, entonces, o aparecen pues como, como el estigma, y entonces la revolución es la guillotina y Robespierre mandando a matar a todo el mundo, o es el mito pues de la elevación, entonces Robespierre ese es un socialista utópico, adelantado a su época, y tal vez la mirada histórica que se debiera de hacer es salir de ese mito y, y realmente encontrar los términos como más cercanos, y lo digo también porque la violencia únicamente no venía pues, por parte de los, de los jacobinos a, a Marat, Marat Saad, que, que lo asesinan, él era parte pues, de, de los jacobinos muy cercano, lo asesinan los girondinos en, en la bañera, hay un cuadro pues, muy famoso que le aparece escribiendo y en, la bañera, en la bañera muerto. Y como decía en estos días Carlos Mario, pues que esa revolución que tumba a los jacobinos, que es el, en el 9 de Termidor, pues no se hizo con, con plumas de pavo, decía él. Es decir, la, la violencia pues está al orden del día. Y hay que analizarla pues históricamente. ¿Cuál es, incluso eso tira línea a una pregunta. ¿Cuáles son los medios entonces históricos para realizar un cambio? Si históricamente de pronto hay posibilidades más amplias en este momento para que el medio entonces no sea la violencia y analizar la violencia en ese momento históricamente para ver si, si, si era un recurso válido o no. Bueno, como hemos dicho, la república jacobina, la república que tuvo un sentido popular democrático, tiene el respaldo y precisamente por eso adoptará esos rasgos de, de las de los sectores populares. Entonces, eso es lo que le confiere una radicalidad, insisto. Cada, cada avanzadilla más radical de la revolución tiene detrás de sí a ese personaje que es el pueblo. En este caso, los, los jacobinos están aislándose cada vez más socialmente y están perdiendo, están perdiendo más favorabilidades por parte de otros sectores. entonces, primero, el terror se dirige contra la aristocracia, luego se dirige contra, contra los girondinos, y luego cuando se empieza a dirigir contra los propios jacobinos, entre ellos, una figura eminente de la revolución, como es danton, compañero del mismo robespierre, y camille desmoulins, que son figuras muy populares, figuras con mucho respaldo, artífices de la revolución, mm. eh, con un espíritu también muy progresista y radical. Que Camille estudió con Robespierre y pues se conocían desde, desde muy corta edad. O sea, eh, los mismos jacobinos en cabeza de Robespierre asesinan a algunos de los artífices de la propia revolución. Bueno, y en ese, en ese sentido, ¿será que empiece a perder el respaldo popular que fue el que le permitió su ascenso, esa república jacobina? Y cuando ese respaldo se pierda para Robespierre, para los jacobinos, entonces caerá Robespierre y caerá esa república con el sentido que hemos venido diciendo que la caracterizaba. ¿Qué sigue de, ella, de esa república? Acelerando porque el sí. tiempo... Se nos está agotando ya y nos queda un elemento muy importante por considerar. Después de la República Jacobina, viene con la caída de, de Robespierre. ¿Qué año es este, Mateo? Eh, Robespierre cae en 1794, en julio 27. Después de que Robespierre, he dicho que cayó, pero no he dicho que fue decapit decapitado. Sí, claro. Que eso es necesario señalarlo, o sea. Murió, digámoslo en su ley, viene la contrarrevolución termidoriana. Contrarrevolución termidoriana porque, eh, no lo hemos dicho, la, la república tenía un sentido tan radical que era la idea de que estaba comenzando, digamos que la nación francesa estaba renaciendo. Entonces, a partir de la República Francesa se establece un nuevo calendario y se empieza a contar desde el año 1. La República Francesa es el año 1. Y los meses tienen una nomenclatura que no es la que nosotros conocemos, sino que es la nomenclatura de la República Francesa. En esa terminología, eh, el 9 termidor, el termidor es el día en que cae Robespierre. Y la contrarrevolución terminadoriana entonces era el desmonte de la República Jacobina con sus medidas democráticas y populares y el establecimiento muy regresivo ya del dominio del orden, del individualismo y de la propiedad privada, es decir, el dominio de quienes defendían a ultranza el desarrollo del capitalismo en Francia. Bueno, para acelerar y poder hablar de los tres términos, me va a tocar decir esto un poco telegráficamente. Cae Robespierre, empieza pues la contrarrevolución, el desmontaje de todo lo que han logrado los jacobinos en términos de derechos sociales y la inestabilidad política de un gobierno que se llamó en su momento el directorio, que tenía facciones pues, girondinas, que tenía en contra, perdón, facciones jacobinas, facciones de los sansculottes facciones monárquicas. Y en esa inestabilidad ellos tienen que apelar cada vez más al ejército para poder controlar la, la, la población y tener el respaldo político que en, en términos fácticos no poseían. La apelación al ejército hace que empiece a brillar cada vez más un general, muy brillante en términos bélicos, y, y dicen pues que incluso... Eh, en términos humanos, que es Napoleón Bonaparte. Así como en varias ocasiones la burguesía, ya en, por ejemplo en Latinoamérica, desde aquí se empiezan a ver pues, los vicios, apelan cuando no tienen capacidad de poder a que gobierne un militar, ese militar es eh, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte lo que logra hacer, porque primero se instala en, en el consulado, luego es nombrado consul vitalicio y luego a través de un plebiscito se vuelve emperador, lo que logra hacer es instalar ya definitivamente la revolución burguesa, las instituciones que le sirven a, a la burguesía, y eliminar pues por completo los, los resquicios que quedaban de, de esa república jacobina. Sí. Napoleón entendió una cosa que, que eso incluso lo van a tomar de lección los, los marxistas, incluso pues en, la, en la revolución rusa, es que una revolución no se puede hacer en un solo país, entonces lo que hace es empezar a dominar Europa y esas son las, las, las jornadas napoleónicas, las invasiones napoleónicas, e intentar conquistar países y llevar la, ese régimen pues que había logrado esa revolución francesa en términos burgueses a través de Europa para brindarle apoyo a la misma y que se sostuviera pues, porque estaba… Eh, rodeada de un montón de monarquías. Napoleón muere en 1815, en una batalla que se conoce como la Batalla de Waterloo. Y hasta ahí llega, según muchos historiadores, la Revolución Francesa. Eh, habría que hablar entonces, como están viendo, Ahí sí que hay dos términos y dos, dos legados que nos deja la revolución, la revolución Francesa. Nos deja las instituciones burguesas, las formas de gobierno republicanas, nosotros somos una república, eh, las formas del, del sufragio, las, las ideas, pero también nos deja por otro lado pues los ideales que nosotros resaltamos mucho ese papel jacobino, de una lucha social, de una expansión de los derechos sociales, de de unas formas igualitarias en el gobierno. Y entonces para, para comenzar pues ya con la parte final, entonces queremos hablar de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hemos hablado algunas cositas aquí, pero ya en términos, si se quiere, más contemporáneos y a la luz también de lo que hemos venido viendo. Yo quisiera señalar para comenzar el tema de la libertad y la igualdad antes de, de meternos como en el orden jurídico y político como una especie de análisis como filosófico, si se quiere. En términos de la igualdad, digo, eh, le decía yo a Mateo que me parece que es una conquista, porque es una abstracción que hay que hacer tremenda, porque lo que es evidente entre los seres humanos es la desigualdad. La desigualdad de género, de razas, eh, de, de sexos, de, de la orientación sexual, de clases sociales. Entonces, si eso es la evidencia, eh, siempre lo más difícil es, es hacer abstracción de la evidencia y lograr que la humanidad, en términos históricos, vaya conquistando un concepto tan difícil como el de la igualdad. Porque si yo noto todas las diferencias, por ejemplo, Mateo y yo, incluso en el semblante somos diferentes, aunque seamos hombres somos diferentes, aunque seamos heterosexuales deseamos mujeres diferentes y en último término deseamos singularmente aunque por ejemplo coincidamos en, en una misma mujer si somos colombianos somos diferentes en la singularidad siempre siempre hay un orden que escapa a, a la igualdad entonces en último término qué sería lo que haría nos haría iguales a nosotros si decimos que somos que, que ambos estamos vivos entonces queda pues todo el reino vegetal y el reino animal y en último término, si, si uno empieza así a, a seguir como escarbando, llegará a que lo que nos iguala al final, al final, es que somos seres del lenguaje. O sea, somos los entes que hablan. Y eso tiene todas las consecuencias del mundo. O sea, si los animales saben que, que los animales son seres vivos. En todo caso no saben que van a morir y nosotros sí sabemos que vamos a morir por el orden del lenguaje. El lenguaje es lo, no solamente lo que nos iguala, sino lo que nos presta el orden de la, de la libertad también. Y también resaltar entonces con el, lo del lenguaje, que miren que la libertad no se contrapone a la ley, porque es otra cosa que también quisiéramos resaltar. Porque se puede confundir que entonces libertad es estar por fuera de cualquier ley, es la arbitrariedad, el desorden, el caos, es hacer lo que a uno le da la gana, pues en términos prosaicos. Y lo que, lo que señala, por ejemplo, el lenguaje es lo contrario, es la ley la que funda la libertad. Es si yo me apego a una ley que me dice que yo no puedo utilizar cualquier sonido, que no puedo hablar de cualquier manera, que me tengo que pegar un léxico, que las, las palabras se juntan así y no así, donde radica la libertad, por ejemplo y la posibilidad creadora de un, de un poeta, de un artista, de, del ejercicio de la libertad a partir de una ley fundante que sería, por ejemplo, el lenguaje, que nos iguala a todos. ¿Por qué? Porque es la ley a la que todo el mundo se tiene que acoger para poder entrar, por ejemplo, en unos términos de comunidad. Entonces, resaltar esas dos cosas, en último término, lo que nos iguala a nosotros eh, sería que somos seres del lenguaje y que la libertad no se opone a la ley, sino que se funda precisamente en una ley fundante como la, la del lenguaje, que nos acoge a todos y que el padre o la madre le transmite al hijo porque él está en esa ley, no está por encima como el rey que no se acoge a la ley y los otros sí se tienen que acoger. Y bueno, eh, en términos filosóficos, pues serían como esos dos, esas dos aclaraciones y aprovechando pues el tema del lenguaje. Y lo otro, con, empiezo con una frase para que empecemos con lo jurídico, que es que me pareció de antología, pues. Hay un filósofo marxista que se llama Ernest Bloch y dice que lo que ocurrió con la Revolución Francesa fue que si hasta ese momento nos había igualado la muerte, porque todos vamos a morir, la muerte es como lo más democrático que hay, ahora nos igualaría la vida. Es decir, que en la vida intentemos también ser iguales y tal vez sea esa la el camino pues que trazó esa revolución francesa entre los jacobinos lograron unos términos en los que en la vida que compartimos como sociedad y, y lograr unos órdenes políticos y sociales que realmente nos iguale la vida a partir de ahí bueno este es el preámbulo entonces tengo la palabra a vos Mateo bueno pues es imposible no hacer alusión a lo que vos comentaste. Si, hay, si está ese elemento que nos iguala, que es el hecho de ser seres del lenguaje, entonces en la traducción social y política de esa igualdad, ¿cómo vamos a hacer para establecer un orden en, la, en el que, en la concreción práctica de nuestras vidas, y ya no solo en la muerte, como lo pone Ernst Bloch, en la concreción de nuestras vidas puede establecerse un orden de igualdad y de libertad. Entonces, veamos cuál es la obra de la Revolución Francesa. Yo, yo señalaría ahí, para, que, para introducir también algo, es que, como vamos a ver, las libertades que lega la Revolución Francesa y que Mateo ya lo señalaba pues desde el 9 de Termidor y con, con la obra de, de Napoleón, son libertades de corte liberal y principalmente pues la, la crítica marxista va a ser que lo que va a imperar es la libertad de empresa y, y la libertad de, de las mercancías en, en su libre circulación. Pero entonces te quisiera preguntar a vos Mateo, señalemos primero esas libertades liberales y si son suficientes, si tienen limitaciones, o si son condiciones para la democracia. Y si son un límite, entonces, ¿a qué se debería, cómo se debería ir más allá de esas libertades liberales? Sí, pero para ubicarlas, digamos, en el, en el espectro político que las definió y que las planteó, me gustaría leer, eh, pero las vamos a tocar, pero me gustaría leer un pasajito. De una de las figuras burguesas de la contrarrevolución termidoriana, que es dan glass un defensor de esa constitución a ultranza, de, de ya el orden capitalista o el primado de la propiedad privada, incluso a pesar de otros derechos. Y él dice lo siguiente: ya en ese momento de la contrarrevolución, se deben evitar con coraje los principios ilusorios de una democracia absoluta y de una igualdad sin límites que son indiscutiblemente los escollos más temibles para la verdadera libertad. La igualdad civil, en efecto, he aquí todo lo que puede exigir el hombre razonable. Y prosigue si dais a unos hombres sin propiedad de los derechos políticos sin reserva alguna excitarán o dejarán excitar agitaciones sin temer sus efectos establecerán o dejarán establecer tasas funestas para el comercio y la agricultura porque no habrán sentido ni temido ni previsto sus deplorables resultados y acabarán por precipitarnos en esas convulsiones en esas convulsiones violentas de las que apenas acabamos de salir un país gobernado por los propietarios está dentro del orden social. Un país en el que gobiernan los no propietarios está en estado salvaje. Esas son las palabras de anglas Y de esas palabras se sigue entonces el orden de la libertad que, están dispuestos, que estaba dispuesto a defender ese sector de la burguesía girondina que tiene actuación en la Revolución Francesa. Bien, la obra, una de las obras magnas de esa revolución es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahorita vos me preguntabas cuáles son esas libertades y qué sentido tiene su promulgación, qué valor tiene su promulgación y si, la, y si de verdad lo tiene. Entonces decías, son libertades liberales. ¿Cuáles? La libertad de propiedad, la seguridad, la prohibición de la tortura, el derecho a la intimidad, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, etc. Son libertades que podríamos agrupar con una expresión que utilizó el intelectual colombiano Gerardo Molina, libertad, libertad, seguridad. Es decir, las libertades que protegen al individuo frente al Estado. O también podríamos decir libertades negativas que están dentro del margen de lo que la ley no impide. Si tuviéramos que definir el legado de la Revolución Francesa, habría que decir que, el, que lo que quedó, lo que mayor vigencia cobró y lo que eh, prosiguió no fue esa república jacobina. Esa república jacobina está como un espíritu igualitario que, que sigue vigente. Pero en términos concretos, lo que quedó de la Revolución Francesa fue el, esa, el triunfo del liberalismo, no el triunfo de la democracia. Sin embargo, habría que decir que estas libertades que son de índole individual, que buscan, como lo dije, asegurar al individuo frente al Estado y frente a la sociedad, son un elemento sustancial y muy importante de la democracia, pero son insuficientes para que se pueda... Para que se pueda hablar de una democracia, por lo menos en los términos en, la, en los que yo lo entiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, es eh, válido preguntarse: ¿acaso para que sea posible una sociedad democrática, no es, por ejemplo, necesario, necesario e indispensable que haya una libertad como la libertad de, ple de prensa? Lo es pero piensen ustedes por ejemplo en un campesino desposeído, sin tierra, sin educación, si para ese campesino un derecho como ese tiene sentido. Entonces, para que se pueda un derecho democrático como ese tiene sentido en esas condiciones. Entonces, para que se pueda hablar de una sociedad democrática es necesario que se cumplan otras condiciones que no son las que se plantean en un orden de la libertad meramente negativo, sino que ya en palabras de Stanislao Zuleta habríamos que hablar de una libertad en términos afirmativos, es decir, no la libertad como aquello que la ley no prohíbe, sino la libertad como aquello que la vida permite. ¿Y cómo es posible que la vida pueda permitir una libertad de esa índole? Pues es necesario que haya condiciones para que sean viables y por eso es necesario la introducción del significado de la igualdad no en unos términos en los que quedó planteado en ese monumento que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es decir una igualdad formal una igualdad civil que es de la que habla Glass, sino que es una igualdad en términos, en términos más concretos una igualdad que le dé contenido a esas a esas, a esas libertades individuales que de otro modo eh, su realización queda en entredicho. ¿Qué tenemos ahorita? Para darle contenido a esas libertades, una avanzada muy importante que fue muy posterior a la Revolución Francesa, que es lo que llamamos los derechos eh, económicos, sociales y culturales, que junto con los que con esos derechos que consagran la libertad individual son en nuestro tiempo una hora de medida de lo que son nuestras democracias y por eso en un contexto como el nuestro si ponemos colombiano en, bajo ese gobierno si ponemos en una balanza lo que tiene que ver con los derechos tanto que van dirigidos a respetar la, la al individuo y a garantizarle la seguridad, la libertad de conciencia, la, la intimidad, la libertad de prensa, etc. Si juntamos la consideración sobre esos derechos con la consideración de lo que tiene que ver con los derechos eh, sociales, económicos y culturales, entonces lo que tenemos que decir es que eh, hay que poner en duda, cuestionar el sentido de la democracia que se pregona desde esos sectores que hoy tienen el poder en Colombia si ¿A no va? es más cerraría con eso Santi para no, no, una dilatomar. última cosa eh, mirar cuál es el valor de que algo se declare, es decir que las ideas que simplemente habían sido eh, fruto pues del pensamiento ilustrado, salgan de los libros e intenten proclamarse permite Está bien señalar que son formales, pero el hecho de que existan formalmente puede señalar su ausencia concreta, que va a ser por eso, por ejemplo, la crítica que le hace Marx tanto a esos derechos del hombre y del ciudadano. De ahí se van a pegar las mujeres para decir, si todos somos iguales, entonces ¿por qué nosotras no somos iguales a los hombres? Y van a estallar todo el movimiento de género a partir de, de la Revolución Francesa van a ser las razas pidiendo también la igualdad entonces, de derechos los indígenas los movimientos LGBTI porque todo eso que se declaró formalmente que no se puede menospreciar como les digo permite entonces el señalamiento de una falta en lo concreto bueno muchas gracias y si quieren se queda. Quedan pocos minutos, pero aún así vamos a darle lugar a la ronda de preguntas. Entonces, quienes deseen participar, por favor recuerden mencionar su nombre al inicio de su intervención. Una, dos, tres, cuatro. Hola, eh, mi nombre es Arley. Eh, me gustaría saber en, en qué se basaron, eh, qué medios, qué artículos eh, para, para esta exposición, porque me gustó el tema, y, pero fue por, por Diana Uribe. Entonces, recomendación Diana Uribe, pues, tiene sobre la revolución francesa. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Mateo y a Santiago por la conversación que nos han ofrecido. En la medida en que los iba escuchando y cuando aparece el periodo jacobino, la fuerza jacobina, la república jacobina, sentía que se, se aparecía una pregunta muy actual y es la disyuntiva frente a si puede haber un capitalismo con rostro humano o si definitivamente el capitalismo es antihumano y probablemente sea el sistema que lleve al final de nuestra especie y al final pues del planeta mismo. Y, y me surgía esa pregunta. Yo obviamente no creo que, hay, que haya un capitalismo con rostro humano, pero me gustaría escucharlo. Eh, ¿Qué pensarían ustedes de, de parte de lo que han analizado con la Revolución Francesa? Y esa pregunta me aparecía porque con Robespierre y con los jacobinos sentía que había una contradicción muy fuerte en términos de que las libertades que enarbolaron. Se llama La Muerte de Danton, ¿sí? Se relaciona con el personaje que mencionaron los muchachos ahí en la mesa. Y creo que aparte del libro también está la película. El autor creo que es George Wigner. Eh, escuchaba hace algunos días un señor que tiene un programa en radio bolivariana se llama memo ángel él decía no tenemos que propugnar por la igualdad porque es que la igualdad no puede ser no no se da desde ningún punto de vista lo que tenemos que luchar es por la justicia él decía un campesino no necesita una camioneta último modelo él necesita una yegua que, que lo transporte en la zona donde él vive con eso ejemplificaba que lo que necesitamos no es la igualdad, porque todos no requerimos lo mismo, sino justicia. Eh, lo que decían los muchachos en la mesa: el rey quería eh, la guerra, la invasión extranjera. Aquí en Venezuela vemos a Guaidó que le gustaría también una invasión para acabar de completar eh, los anhelos que tienen él y, y, y su séquito. Y aquí en Colombia, y estoy en este momento como. Trayendo a la actualidad lo que acabo de escuchar ahí en la mesa, se habla de la propiedad privada y vamos a ver qué es la propiedad privada. Esa propiedad privada es de los entre comillas girondinos de siempre, ¿Sí? ¿Y, y en qué se basa la propiedad privada, básicamente en el despojo de tierras. Porque aquí en Colombia no se propugna por una reforma agraria. La pregunta a quién o a quién le convendría o a quién no le convendría una reforma agraria. Entonces es eso, es traer a la actualidad todos estos temas para que nos sirvan, al menos para que nos igualemos desde el lenguaje diciendo lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Gracias, Diana, Dan, Daniela y Arle. Ah. Faltaba una última. Listo. Buenas noches. Eh, no, muchachos, eh, primero pues agradecerles, eh, Santiago, eh, agradecerles por la, por la presentación. Yo creo que la, las dos horas se fueron ahí mismo, pues, y muy interesante pues también la manera en que lo abordaron. Yo creo que este, la Revolución Francesa hace parte de esos hechos históricos que me parecen a mí son de obligatoria formación en cualquier ser humano. Y es muy bello pues que, que el CES esté a la altura pues y sobre todo con lo que ustedes hoy presentaron frente a ese propósito, que la democratización de, del conocimiento es eso. Eh, muchas veces es brindar como las formas y, y la manera de presentarlo, que detrás pues hay todo una, una, un ejercicio y, una, y un esfuerzo enorme por esa transmisión de esos contenidos. Entonces, en primera instancia, ese punto. Eh, yo lo que quería decir respecto a la presentación era un asunto y es incluso desde los albores o más bien desde la consolidación del poder político de la burguesía que se da desde la revolución francesa hay que decir que, que hay un encuentro de dos, de dos hechos históricos fundamentales. Eh, casi como un siglo anterior, un siglo antes, eh, el Europa vive otro fenómeno importante que es la revolución industrial. Entonces ya hay... Un siglo de un poder económico que se va consolidando cada vez más, una comercialización, los negocios de la burguesía pues empiezan a tener más ascenso, y lo único que necesitan es ya pues el paso al poder político, porque en términos económicos y sociales ese dominio ya lo, ya lo tenían. Para conquistar ese poder político se da esa alianza de sectores, como ustedes lo denominaron, de, de plebeyos. Y eso me parece que es importante, digámoslo, analizarlo, ustedes ofrecieron elementos, pero es un elemento estructural de, de, de la formación económica capitalista que, que aún rige, a la cual se debe el hecho de que la misma burguesía que en su momento se radicalizó, llega en un momento en el cual dice, ¿hasta qué llegamos con esa radicalidad y la empezamos eh, literal pues a, a eliminar? Y por eso... Hay todo un proceso de, luego ya de empezar. Y por eso hay muchas contradicciones. Desde, desde el inicio de la, de, la, de la Revolución Francesa, pues hay otro proceso político contemporáneo que es la Revolución Haitiana. Ellos ahí mismo, pues eh, nada de libertad, ni de igualdad, ni de fraternidad. Justificaron incluso pues la, la, la imposición frente a los esclavos y así. Entonces, digamos lo que en ese sentido, eh, ese elemento estructural sigue siendo hoy muy importante, sigue siendo, me parece a mí, fundamental, no en vano, en el acercamiento al estudio de la, de la Revolución Francesa, Marx empieza a, a reconocer ese asunto de las clases sociales, y, y, y creo yo, pues quería agregar como ese punto, porque creo que también ahí hay una cosa, y es precisamente lo que explica una diferencia entre lo internacional de la Revolución Francesa y lo internacional, que sería la Revolución Socialista. Porque, digamos, lo que en términos crasos y generales, la Revolución Francesa eh, o el proceso político que empieza a catapultar ese, ese poder de la burguesía la como un proceso económico impulsado, es decir, como que tenía ese, ese, ese aceite. Eh, diferente es, digámoslo, en términos ya de las revoluciones del siglo XX, donde el socialismo no es un poder económico. Por el contrario, tiene que generar unas conexiones con el, con el capitalismo. En fin, como para agregar con ese punto, entre otras cosas que habrían que expresar, pero yo creo que un poco como lo decían anteriormente, es recordar e insistir, si no vamos a esas cuestiones del capitalismo, si no vamos a esas cuestiones estructurales del funcionamiento de, del sistema, e incluso como se instaura en términos nacionales, se vuelve insuficiente cualquier pedido de democracia, se vuelve, en, en, en mi opinión, pues una palabra güera eh, y, y bonita que la derecha, el centro, la izquierda, desde los más tibios hasta los más radicales, pueden utilizar, pero el asunto no es esa mera expresión formal, sino también eh, eso que habla de unas condiciones reales para que sean efectivas ciertas acciones humanas. Gracias muchachos. Gracias, gracias Antín. Yo no sé si quede tiempo para una última intervención, pero voy a ser muy rápida. <laughs> eh, bueno, yo quería señalar algo o agregar algo a ese factor que ustedes mencionaron ahorita. Eh, como uno de los elementos más, importante, más importantes que generó en las personas una noción de igualdad y es el lenguaje. Eh, yo quería agregar algo a eso que ustedes señalaron y es que en ese momento en el que se destruye y se hace ilegítima esa idea de un rey y una monarquía que protege a su pueblo porque efectivamente como ustedes señalaban pues el rey se va corriendo ante el, ante el levantamiento pues popular y la, la efervescencia, de, de esas reclamaciones que están teniendo lugar, eh, también, también esa, esa posibilidad de ver a los otros como iguales, yo creo que se nutre mucho de una realidad práctica que es común a un sector muy amplio, muy amplio de la población, de hecho la plebe eran eh, tanto los siervos de la gleba como también los pobres, ¿cierto? Entonces creo que no solo es el lenguaje, sino que es una realidad práctica que hace comunidad y que permite que esas ideas sean un eje identitario de alguien que se ve igual a un otro con el cual pues de repente decide emprender una lucha. Y bueno, eso era lo que quería señalar. Gracias Sara. Bueno, voy a tratar de, de hacer un comentario rápido cada una de las intervenciones. Arley, hay una bibliografía muy rica y muy, y muy valiosa que es la tradición, digamos, que nosotros nos inspira y que fue, que fue la guía para hacer el abordaje de esta presentación, que es lo que puede llamarse en términos, en términos habituales, la historiografía social sobre la Revolución Francesa. Y te voy a mencionar algunos autores: Albert Soboul, Albert Soboul, George Lefebvre, Eric osbaum eh, Esos con esos tenés suficiente para iniciar. Y hay una amplia filmografía sobre la Revolución Francesa también. Eh, un, una película básica para entender la Revolución se llama historia de una revolución así historia de una revolución que dura más o menos cinco horas y eh, para que para, que, para que te programes y es una, es una película que salió en el año en el año 89 cuando se celebraba del, año, del siglo pasado cuando se celebraba el centenario de la revolución y pues hay muchas otras películas que dan cuenta pues, de ese contexto. Una, una se llama Ridicule, que habla, Ridicule, que habla sobre, sobre la pompa y la desmesura que dominaban las cortes y que tiene que ver también con el descontento de la gente frente a esa realidad que les era tan extraña en una situación de opresión y de marginalidad. Bueno. Daniela nos pregunta que si, que si es ¿vos Daniela nos pregunta si, hay un, si es posible un capitalismo con rostro humano a partir de la observación de las contradicciones entre eh, las contradicciones internas de los jacobinos. Pues yo lo que creo es que si no es posible la puesta en práctica de un capitalismo con rostro humano. Yo creo que yo creo que hay unas contradicciones en el capitalismo que imponen unos límites a la posibilidad de que se pueda hablar de un modelo económico como ese en términos de unas condiciones que sean, por ejemplo, de dignidad para los para los seres humanos en su conjunto y no para unos. Creo que tiene unas limitaciones, pero el ejercicio de la política pasa por poderle eh, limar y por poderle restar posibilidades al predominio de ese sistema, por ejemplo, en términos de depredación de la naturaleza y en términos de usufructo y esquilmación, digámoslo así, de los derechos de los trabajadores, de los derechos eh, de, digamos, de las comunidades marginales, etc. Entonces... De todas maneras, la política deja un margen. Si uno, si uno hace una apuesta política, por ejemplo, como la que tuvo que ver con las elecciones pasadas aquí en Colombia, que pues, de distintas maneras las personas del CES, por lo menos con el ejercicio mínimo del voto, en su mayoría participamos. Si, si actuamos de esa manera es porque creemos que hay condiciones mejores o peores dentro del capitalismo. O sea, que puede haber, por ejemplo, eh, medidas de distinta índole, que son jurídicas, que son sociales, que son económicas, ideológicas, que hacen que las condiciones sean menos opresivas. Y eso es precisamente la lucha de la política, que, que como nosotros en distintas ocasiones lo hemos analizado, no es un asunto que se juega solamente ni principalmente en el todo o nada, sino que también se juega en, en pequeñas conquistas. Si no fuera así, entonces diríamos, no valen para nada estas eh, libertades individuales porque son libertades burguesas, ¿cierto? Entonces aceptaríamos, por ejemplo, una tiranía irrestricta, tanto en términos económicos como políticos del capital. Puede, pueden haber condiciones distintas dentro del capitalismo y por eso... Como lo dijo ahorita Santiago, podemos aceptar que estas conquistas consignadas en la declaración del año 1789 son un avance civilizatorio tremendo. Y de eso, insisto, se trata la política no como un asunto del todo o nada, sino también de conquistas parciales y, de la, y del acceso a utopías parciales. ¿Vos querés decir algo al respecto? Sí. Eh... Muy corto, yo creo que los jacobinos fueron víctimas precisamente de, de esa contradicción, ellos en términos sociales apelaban por una sociedad pues, igualitaria, en términos económicos querían por ejemplo una, una sociedad de pequeños productores y, y de pequeños propietarios, lo que pasa es que uno sabe que eso dentro del seno del capitalismo es imposible pues, porque dentro de los pequeños productores está el germen de la acaparación y de la acumulación. Y esos pequeños productores se van a terminar convirtiendo en uno que tiene muchas tierras, el otro que no es capaz de producir y tiene que entonces ir a salariarse. Y bueno, la acumulación a la que llegamos en este momento, por ejemplo, de, de que el 1% de la población tiene tanta riqueza como el 99%. Entonces... Eh, yo creo que por eso fueron víctimas pues, de, de esa misma contradicción. Ellos estaban apelando a formas que eran totalmente en contra de, de la burguesía. Si la burguesía se había quitado todos los límites que le instauraba el feudalismo, eso ya le estaban imponiendo límites ya en términos más sociales. Y, y esas fuerzas les ganaron, a fin de cuentas. Y bueno, con lo del capitalismo de rostro humano, pues yo creo que. El capitalismo es naturalmente antidemocrático pues, y, es igual, y es igual, crea desigualdad que da miedo. Por la, pero uno cuando dice capitalismo no dice el demonio, está diciendo un modo de producción en el que hay unos que son dueños de los medios de producción, es de la empresa, de las máquinas, y hay otros que no tienen sino para vender su fuerza de trabajo y o sea, se asalarían. Y ese sistema pues, crea, entre otras cosas, acumulación de riqueza, que es acumulación de poder. Y la acumulación de poder va en contra de cualquier orden que, que pida ser pues, igualitario. Entonces, como dice Mateo, sí, hay, hay, hay movimientos pues, que uno puede hacer, no, uno no puede decir que entonces lo mismo 8 que siente, entonces es lo mismo que esté uno en una monarquía, que esté en, una, en un intento de democracia. Pero en todo caso uno tiene que entender que el capitalismo opera tanto en, en, en la democracia como por fuera de la democracia, en cualquier, en cualquier orden. Incluso, entre más democrática sea una sociedad, más difícil para, para el capitalismo. Bueno, la, el siguiente comentario es el que nos hizo Diana, que tiene que ver con, con la lógica. Yo lo, yo lo asociaría con, también con el comentario de Daniela que tiene que ver con la forma tan oprobiosa que toma en nuestro país el asunto particular de la propiedad de la tierra y la forma en que esa propiedad se concentra, en muchos casos de manera, de manera violenta y, y con costos muy altos en términos, en términos sociales, pero también incluso ecológicos, políticos y de, y de distinta índole, porque la tierra... La tierra en Colombia ha sido un factor también de acumulación de poder. Pero entonces yo por eso insisto en, en, que, en que la política implica la posibilidad de hacerle frente a esas, a esas eh, realidades. Y no, sería, y no sería lo mismo un orden, por ejemplo, en el, en el que como ahora... La propiedad territorial está asignada de manera tan irracional en términos no solamente de quién la tiene, sino de para qué la usufructúa, sino que podría también establecerse entonces unas condiciones, unas condiciones más democráticas o una mejor repartición y un uso más racional de esa, de esa tierra. Bueno, y queda el comentario de Santiago al cual me quiero referir rápidamente, me parece muy importante, que el asunto particular de la revolución, las revoluciones proletarias o las revoluciones de cuño socialista que se intentaron en el siglo XX tienen un carácter que en este caso es distinto al de la revolución francesa, muy importante, y que es de, de fundamental consideración. Para todo aquel que se esté preguntando por las transformaciones revolucionarias o los cambios profundos en el orden social, la burguesía antes de tomar el poder político se había hecho un dominio social, mientras que los procesos revolucionarios del siglo XX fueron un intento al revés. Y me parece a mí que por ese lado está en parte las razones de su naufragio. Es decir, fueron intentos de primero coronar el poder político y luego hacer las transformaciones sociales o de lograr la hegemonía social. La Revolución Francesa fue un proceso que operó al revés. No hay garantía de que una aplicación semejante. Además, habría que pensar cómo se podría hacer para el caso, pues, digamos, de los sectores eh, del trabajo, los sectores populares, etcétera, un, un proceso semejante. Pero es de indudable es indudablemente algo que es necesario considerar. Por el trae, gracias. Por